Yo creo que básicamente lo primero es que desde un principio sean conscientes de qué temas quieren abarcar, si quieres hablar de gastronomía, de cultura, de salud, de belleza, para que digamos que se convierta en un tema, digamos que lo que hagas en YouTube sea algo con orden, que sea algo con profesionalismo y así mismo lo va a recibir la gente y obviamente como que la respuesta de ellos va a ser mejor. Entonces desde el principio orden en lo que quieres hacer.